tal? Como todos los días, es un gusto y un placer el que me permite ingresar a sus hogares con este su programa, La Entrevista. Guanajuato es uno de los principales estados productores de mano de obra a Estados Unidos, es decir, mandamos una gran cantidad de ciudadanos guanajuatenses a Estados Unidos. Y para estas fechas regresan, pero regresan aparte de traer los dólares con las camionetas, camionetas que se quedan en el estado de Guanajuato. Lamentablemente para unos y afortunadamente para otros, estas unidades de procedencia extranjera llamadas chocolates han sido decomisadas en Guanajuato por la autoridad local. Se creó el anexo 8. Bueno, la gente ha acudido últimamente al PRODECOM, a PRODECOM en busca de una ayuda. ¿Qué es PRODECOM y qué hace en beneficio específicamente en este caso de los paisanos o aquellos que se quedaron con este vehículo? Yo le agradezco al licenciado Gerardo Arturo Padilla Navarro, delegado regional también de PRODECOM, que nos visite aquí para hablar sobre este tema y más. Pero específicamente me gustaría arrancar con esto, Gerardo. ¿Cómo estás? Sí, claro. Buenas noches. Antes que nada, muchísimas gracias por invitarme. Para la PRODECOM es muy importante este tipo de foros. Y bueno, lo dijiste al inicio y lo dijiste bien, perfectamente bien. Llegan los mexicanos que trabajan en Estados Unidos, se traen sus camionetas a México. El problema es que lo dijiste, se quedan en México las camionetas. Así es. Ese es el problema. Hasta donde sabemos, pues se les da un permiso por 6 meses, con algunas restricciones. La tiene que manejar el propietario de la camioneta o, en último caso, su esposa, yendo presente el propietario o un hijo del propietario. Y efectivamente, en los últimos 2 meses, en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la causa número uno de quejas es precisamente el decomiso de vehículos de procedencia extranjera. Esto, pues, les ocasiona un grave perjuicio a los propietarios. ¿Por qué no nomás es únicamente llevarse el vehículo? Sí, incluso puedo decirlo abiertamente, en algunas de las quejas nos dice el contribuyente, oye, pues me quitaron mi camioneta. Y ¿sabes qué? La doy por perdida, porque a lo mejor era ya muy viejita, a lo mejor valía 30,000 pesos, pero resulta que el crédito fiscal, que es cuando interviene el PRODECOM, el crédito fiscal es de 140,000, de 150,000, de 170,000 pesos. Y ahí es donde interviene la PRODECOM. Estamos tratando de buscar la manera de, ya no tanto de restituirles el vehículo, sino buscar que no paguen este gran crédito fiscal. En el estado de Guanajuato se creó el anexo 8. El anexo 8 es, la autoridad estatal puede quitar vehículos de procedencia extranjera. Es una facultad que le dio la federación al estado de Guanajuato. Las quejas que se han presentado han sido precisamente por el anexo 8, que está haciendo su trabajo, que quita vehículos, o es la autoridad federal quien está recogiendo estas unidades. Tenemos de las dos autoridades. Y casi podría yo decir que van parejeando. Es decir, nos llegan personas que les quitó el vehículo la autoridad federal y personas que nos dicen que les quitó su vehículo a la autoridad estatal. Que para fines prácticos viene a ser lo mismo. Por el anexo 8, pues es un convenio con la federación y prácticamente daría lo mismo, ¿no? Ahora, la gente trae su vehículo. ¿Qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que no tiene que hacer? Tú dices, ya me quitaron el vehículo, lo doy por perdido, pero el problema es el crédito fiscal. Así es. Pagar 100,000 pesos por esto. ¿Es legal lo que están solicitando, el pago de este, pues no sé, no es multa, ¿verdad? Le llaman crédito fiscal, es, ¿así quedaría? Se forma básicamente de tres conceptos. El IVA, que deberían de haber pagado al ingresar el vehículo. El impuesto sobre importación y la multa. Es decir, básicamente son tres conceptos. Si es ilegal o no es ilegal, te podría yo decir que tenemos de los dos casos. Es decir, hay casos en donde lo trae el propietario del vehículo, no se han vencido los 6 meses y aún así se los retiran. Ahí es absolutamente ilegal. Ilegal, así es. Y hay, por supuesto, que el juicio seguramente se ganará. Desgraciadamente hay casos en donde el propietario ya se fue a Estados Unidos, ya se regresó, ¿sí? Lo trajo hace 8 meses y resulta que el coche lo trae un cuñado. Ahí sí es más complicado el tratar de defender el caso, ¿no? Ahora, en esta parte, pagar multa, el impuesto y el IVA. Y el IVA. Son 6 meses. Si después de esos 6 meses alguien se queda con el vehículo, no el propietario, ¿está obligado a pagar esto?
o puedes ayudarle desde la PRODECOM. Bueno, O simple y sencillamente ahí la ley es muy clara y tendrás que pagarla. Ahí es clarísimo y lo tengo que decir. De acuerdo al Código Fiscal, de acuerdo al Impuesto sobre la Renta, se equipara a contrabando. A contrabando, así es. Incluso hemos tenido un par de casos donde los han detenido. Es decir, no solo les quitan el vehículo, sino que los han detenido. ¿Por qué? Porque se equipara a contrabando, lo cual significa pues que es un delito penal. Afortunadamente en el 99.9 de los casos no llegan a ese extremo. Simplemente les retiran el vehículo y les dicen, dispones de 10 o 15 días, no recuerdo el plazo, para que me demuestres que el vehículo está legalmente, que tiene estancia legal. Pasados ese plazo, desgraciadamente el vehículo pasa a ser propiedad de la Federación. De la Federación. Y el crédito fiscal sigue vivo. Ahora, yo ingreso al vehículo, yo vengo de Estados Unidos, llego con el vehículo, lo ingreso, estoy aquí un tiempo y te lo doy a ti, o te lo vendo si tú quieres. Si yo cuando lo ingreso, yo vivo en la calle Hidalgo 420, te lo doy a ti, de la ciudad de León, Guanajuato, pero te lo vendí a ti, y tú vives en San Miguel de Allende. El vehículo te lo quitan a ti. ¿A quién le van a fincar la responsabilidad, a ti o a mí? En principio se le tiene que fincar al que pasó el vehículo por la aduana. Yo ya no me encuentro en esta ciudad. Importó. Pero datos. Cuando yo lo ingresé, tuve que haber pasado esos datos, de dónde vivo, bla, bla, bla. Incluso se deja una fianza. Se deja una fianza de, no recuerdo, $1,000, $2,000, $3,000, $1,000 creo, no recuerdo. Se deja una fianza. El propietario normalmente lo... mentalmente dice, es parte del costo de mi camioneta, sí. Y ya lo pierde, pero lo que se le olvida es que dejó su domicilio, dejó copia de su credencial, dejó todos los datos, sí, para ubicarlo. Tenemos muchos casos de los que el propietario ya está en Chicago, ya está en San Francisco, y ahora pues le están cobrando a su pariente o al que se lo vendió. Y recordarás que en Guanajuato, bueno, a nivel federal desapareció el comprador de buena fe. De buena fe. Entonces, sí. Realmente... ¿Pero aquí fincas doble responsabilidad? En este no. caso, a ver, yo ya me vas a fincar una responsabilidad, no a ti. A ti te quitan el vehículo, así es. Ya está. Pero tú me dices, es que me lo vendió Ignacio Tapia, y ahí en el documento que trae, que acredita la propiedad de la unidad, una compraventa. Entonces tú dices, a ver, a mí me lo vendió. El problema es que esa compraventa no se puede registrar ante ninguna autoridad. Entonces es una compraventa, digamos, inexistente. Porque puede ser una compraventa ante un notario público. Un notario público no podría protocolizarla porque no le mostrarían regularización. En muchos casos la compraventa no la haces ante la autoridad. Si yo te vendo mi vehículo, hago una compraventa, ahorita la armamos en este momento sí, en papel. Lo firmamos. No necesito hacerlo ante ninguna autoridad. Porque es un vehículo mexicano, porque es un vehículo que está en el país con estancia legal. Esa es la parte que la gente no sabe, que tiene que saber que para un vehículo extranjero no se puede hacer compraventa. Difícilmente se la... Vamos, sí se puede hacer, pero el día que tú acudas a la oficina de rentas a sacar tus placas, te van a decir, ay señor, con la pena, pues sí, sí se la vendió fulano de tal... Pero no está regularizado su vehículo. Así es, no está regularizado, simple y sencillamente no puede hacer eso. Y ante el SAT, el que pasó el vehículo es el responsable del delito. Ok, y aquel que lo compró, que hizo la compra-venta, puede ser víctima de un fraude. Exactamente, ya sería una cosa, la autoridad le va a decir, métele una demanda entre particulares. Y por la vía penal y por la vía civil o mercantil. Y aparte la vía fiscal que te toca a ti. Exactamente. Excelente. Vamos a un corte y regresamos. Gerardo Arturo Padilla Navarro, delegado regional de la PRODECOM. Importantísimo este tema, sobre todo, le insisto, ahora que regresan nuestros paisanos. Sí. Y hablaremos también de ese IVA que durante el año 2014 no se regresó en la ciudad de Guanajuato. Cuando tú tienes IVA a favor, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público te tiene que devolver tu dinero, o una parte de dinero. No se estaba dando, que hizo mucha gente, acudió a PRODECOM, y hoy pueden recuperar esa inversión, ese dinero. Vamos a un corte, regresamos el teléfono rápidamente para tenerlo al aire, porque mucha gente nos estará marcando. Claro que sí, es 01461 612-0786. Haz un corte y aparecerá regresar durante toda esta entrevista en su monitor. No se vaya.
Gracias por continuar con nosotros. El delegado de la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente, Gerardo Arturo Padilla Navarro, hablábamos de los autos de procedencia extranjera. En primer lugar, e insistirle, usted no puede comprar un vehículo que acaba de ser internado a este país, porque un vehículo tiene ¿cuánto de estancia legalmente? 6 meses. 6 meses. Después de esos 6 meses, usted trae un problemón del tamaño del mundo encima. Si el vehículo es chocolate llamado regularizado, en este caso puede ser una compra-venta. Claro. ¿Sí? Sin problemas. Y la recomendación, como todo vehículo que se compra en el país, es checar, sobre todo de los vehículos seminuevos, uh-huh. no los nuevos, uh-huh. seminuevos, checar que la Procuraduría de Justicia del Estado lo revise, sí, porque él no sabía, la ignorancia no te exime de responsabilidad, uh-huh. y la otra, no existe el comprador de buena fe, y se dará cuenta de si el carro tiene algún reporte de robo o no. ¿Qué otra recomendación, Gerardo Arturo, en el tema de los vehículos para pasar al siguiente? Bueno, por supuesto, aún estando en los 6 meses, uh-huh. lo que se les recomienda es que los manejen ellos. Porque al rato le dicen, tenemos un caso ahorita, un sobrino parece ser del propietario, fue a comprar unos refrescos a 2 cuadras. Y en esas 2 cuadras, desgraciadamente, lo detectaron. Entonces, no presten el vehículo, no aunque estén los 6 meses, no. El decreto es clarísimo. Lo tiene que manejar el propietario del vehículo o su esposa o su hijo, yendo presente el propietario. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. A veces nos gana el, préstame la camioneta, tío, pues te la presto. Pero si en 2 cuadras te detectan, te van a quitar la camioneta. Pero en casos de urgencia, es decir, está el propietario de la camioneta y su esposa en una clínica, la mujer está hospitalizada, delicada, le dice al sobrino, agárrate el vehículo, ve y tráeme un medicamento que me urge, lo agarraron a 2 cuadras, ¿se lo quitan? Se lo quitan, así es. No es válido ningún argumento. Quizás para eso. Quizás hay atenuantes, pero por lo pronto no cumplió, es muy estricta esa legislación. Perfecto. Una de las mayores quejas también que se han recibido, se recibieron a lo largo del año 2014, fue la devolución del IVA. Uh-huh. Cuando tú haces tus declaraciones, tienes saldos a favor, llevas una muy buena contabilidad y muy buena declaración ante la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, pues te regresan IVA. Así no es. Se estaba haciendo en Guanajuato. Sí, efectivamente, 2014 fue un problema nacional, uh-huh. lo vivimos aquí en León. Claro. León hay muchos exportadores. Hay muchos agricultores, hay muchos ganaderos, que como ellos no pueden cobrar el IVA a sus clientes, uh-huh. pues se les va acumulando un IVA a favor. Y tradicionalmente, mes a mes, el SAT les regresaba su IVA. Entonces, las empresas ya lo consideraban como un flujo normal. Okay. Y de repente, en 2014, el SAT dijo, se paran las devoluciones de IVA. El pretexto, el argumento, que a estas alturas lo podemos entender, Ignacio, es que el SAT dijo, señores, me han metido muchos goles. Hay muchas empresas que están inventando facturas. Sí, así es. Y todavía que las inventan, me piden devolución de IVA. Entonces, ¿qué hizo el SAT? Metió freno, bajó la cortina y dijo, los voy a revisar. A todos los que me pidan devolución de IVA, los voy a revisar con lupa. Eso retrasó las devoluciones, uh-huh. pero al grado de que hubo empresas que casi quebraron. Aquí en León hubo varias empresas que tenían devoluciones por 15 millones, por 20 millones, atrasadas. Uf, un dineral. Entonces el SAT lo tuvo que hacer, ese fue su argumento. Uh-huh. Recuerdo que en esa época varias empresas de aquí de León me decían, contador, dígale al SAT que me haga auditoría, no hay problema. Uh-huh. El SAT dijo, te tomo la palabra, les hizo auditoría. Sin problema. Cuando descubrió que todo estaba bien, les puso palomita y les empezó a devolver. ¿Pero tardó en hacerlo? No, tardó un año. Aquí en esta parte me viene a la mente, Gerardo Arturo, yo le puedo fincar responsabilidades al sistema de administración tributaria. Imagínate que no me regrese mi IVA y que ese uh-huh. IVA represente la quiebra de mi empresa. Sí, ¿por qué? Dame un argumento, ¿por qué no me la estás regresando? Porque yo te estoy diciendo que me auditas y no tengo nada, ni un problema con la Secretaría de Hacienda. Entonces, el SAT se niega a pagar. Traigo un problema ahí muy fuerte. Ahí, como dicen acá en México, ¿no? Están jineteando el billete. Claro. ¿A dónde claro. fueron 8 millones durante claro. 8 años, un año? ¿Y a qué porcentaje fue? Entonces, en esa parte, ¿yo puedo fincar responsabilidades? En el caso extremo que dices de que quebró tu empresa... Sí.
pudiera por supuesto justificarse el hecho de meter un juicio por daños y perjuicios. En el caso normal en que se tardaron en entregarme esos 8 millones de pesos, les meto un juicio, les gano el juicio, me tienen que devolver el IVA, me lo deben actualizado y aparte me pagan intereses. En la Prodecon afortunadamente hemos ya tenido aproximadamente 15 juicios de este tipo. Sí. Y los 15 juicios se han ganado porque no hay con manera interés, con interés. Claro que sí, se paga el interés. Lo que pasa es que a muchos contribuyentes no les gusta entrar al juicio. Y entonces, pues esperan y se las desisten su devolución y la vuelven a presentar. ¿Hay todavía quienes están peleando devoluciones? Sí, todavía, alturas, claro que sí. ¿Un año después? Sí, bueno, de aquellas ya no. Ajá. Realmente yo sí tengo que reconocer que el SAT devolvió. Con una característica, creo que el presidente del SAT, Aristóteles Núñez, uh-huh, entendió que estaba provocando un bache, uh-huh, un bache económico, un bache financiero. Sí, claro. Entonces le dio instrucciones a todas sus administraciones y les dijo, a ver, si el problema son dos facturas, esas dos facturas no se las devuelvas, pero devuélvele todo lo que ya tiene palomita. Entonces eso se llama una devolución parcial. Uh-huh. Y eso liberó completamente las devoluciones. Ahora, el tema de las facturas, híjole, ya es un deporte por excelencia aquí en ese país. Todo el mundo vende facturas al 1, al 2, al 3 para evadir el pago de impuestos. Cuando tú dices, es que encontramos dos facturas, regresa lo demás, pues estamos ante un delito que se está cometiendo en contra del gobierno federal. Bueno, qué bueno que haces esta aclaración. Cuando el SAT detecta facturas realmente apócrifas, uh-huh, o inventadas, en ese momento el SAT sí interviene. Pero a lo mejor solo le faltaba un detalle a esa factura. Oye, uh-huh, no me demostraste bien este requisito. Ok. O sea, cuando es algo delictuoso, ahí sí da interviene. Da vista la Procuraduría General de la República. Absolutamente. En automático le paran la devolución total. Ajá. Pero cuando son requisitos mínimos de que, oye, mira, por prisas, compruébame esta operación y lo demás te lo devuelvo. Pero si ven, acuérdate que ahora está la lista negra, uh-huh, de aquellos contribuyentes. ¿Ya la siguen dando todavía? Cada 15 días se está actualizando. Uh-huh. Si un contribuyente, de repente en su contabilidad aparece una factura de uno de los mal portados, automáticamente esa factura va para atrás, más allá de las consecuencias. ¿Esta lista negra dónde se puede consultar? Es pública, ¿verdad? En la página del SAT se puede consultar, se publica cada 15 días en el periódico, en el Diario Oficial de la Federación. De la Federación, que nomás lo ven sí. Cuatro. Sí, pero te metes a la página del SAT claro, y ahí aparece. Y ahí pero a veces, es más, es una recomendación que hacemos. Oye, Arturo, pero a veces, como se dice en el argot periodístico, palo dado ni Dios lo quita. Como tú dices, apareces en la lista negra y aparecen muchos en lista negra, no porque le debieran al uh-huh, sistema de administración uh-huh, tributaria o porque fueran delincuentes fiscales, sino simple y sencillamente había unas observaciones que se podían corregir. Pero ya aparecías en la sí, lista negra. Lo que pasa es que hay dos listas negras. Ajá. Habría que aclarar eso a los televidentes. Sí. Una lista negra es de los que le deben dinero al SAT. Uh-huh. Pues sí, yo le debo un crédito fiscal, sí, sí lo debo. Pues ni modo, no me da pena que me saquen en la lista negra. Pero la otra lista negra es a los que ya les detectaron que están inventando facturas. Esa es la peligrosa. La otra es así como un buró de crédito. Bueno, sí, sí le debo. Punto, se acabó. Sí, o yo me pude haber cambiado el domicilio fiscal. Estaba como no localizado. Estaba como no localizado. Ya estás en la lista negra. Permíteme, pero yo también tengo tiempo para sí, ir a decirle a la Secretaría de Hacienda que me cambié de un domicilio a otro, pero ya me boletinaron. O que fueron a tocar y en ese momento no había nadie porque no estaban. Punto, fueron se acabó. A la playa y exacto, sencillo, ¿no? O así fueron es, a comprar tortas. Bueno, pero también hay de los otros que sí son. Esa es la peligrosa, la lista que andan negra esa. Del tingo al tango. Y esa es la peligrosa. ¿Qué hace el SAT? A ver, descubrió una empresa que anda vendiendo facturas, uh-huh, que sus operaciones son inventadas. Entonces, inmediatamente la sube a la lista negra y le dice, te doy 15 días para que me demuestres que sí son reales tus operaciones. ¿Cuántos has encontrado así con este que está? En el estado de Guanajuato, a la Prodecon, ajá, ha llegado un contribuyente al que le detectaron que en sus deducciones tenía facturas expedidas por un contribuyente que estaba en la lista negra. Y aquí no es de que no sabía, ¿verdad?
No, pues como no sabías. Bueno, el contribuyente siempre va a decir que él no sabía porque Pero va a también decir. aquí la ley no te exime de Por responsabilidad. supuesto que Sí, no. no, pues claro, pues estás comprando una factura al 1%. Digo, es un deporte por excelencia. Habría que preguntarle a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al SAT, qué es lo que está haciendo al respecto, porque, mire, yo tengo incluso conocimiento que hasta gobiernos compraron facturas así. Vamos a un corte, ¿te parece? Y Por regresamos, supuesto. señor delegado. No se Claro que vaya, sí. mire, 01-461-61-20786. Las oficinas de la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente. Volvemos. Gracias por estar con nosotros, la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente. Otra de las quejas más recurrentes y que se han disparado en las últimas fechas en el estado de Guanajuato es en contra del Infonavit. ¿Por qué? Efectivamente, fíjate que el Infonavit lanzó un programa a nivel nacional, empezó a mandar miles de requerimientos, se habla de 34 mil requerimientos, pero de cantidades muy pequeñas, de 8 pesos, de 5 pesos, de 14 pesos, ¿De adeudos? de adeudos de diferencias en pago de amortizaciones, en pago de cuotas. Le llega a un contribuyente, a un patrón, 5 pesos, más 1 peso de multa. Hombre, pues lo va a pagar. Sí, pero cada requerimiento, el de Infonavit pretendía cobrar 450 pesos de gastos de cobranza, o de gastos de ejecución, o de Me gastos debes de un peso, pero notificación. el gasto de ejecución Exacto. es... Incluso lo peor es que algunos llegaban por Cepomex, o sea que ni siquiera había un acto de ¿De notificación. notificación? Entonces empezaron a caer a varias delegaciones de la PRODECON en la República Mexicana, aquí en particular nos cayeron muchas. Entonces de inmediato subí el asunto a nivel nacional. A nivel nacional ya tenían conocimiento, se juntaron con el director general del ¿Del Infonavit Infonavit? y se llegó a algún acuerdo. ¿Cuál fue el acuerdo? A ver, vayan a la PRODECON, presenten su queja, paguen los 5 pesos, en lo cual estoy de acuerdo, porque no es dinero del Infonavit, es dinero de los Del trabajadores trabajador. de México. Entonces pago los 5 pesos y me cancelan todo lo demás. Aquí esta queja se llegó a ocupar el primer lugar, ahorita bajó al segundo lugar en quejas, mandando al tercer lugar a las devoluciones de IVA. Entonces sí, efectivamente, pero yo quiero recalcar que la reacción fue inmediata del Infonavit. Yo lo comenté con el delegado aquí, con el licenciado Gustavo Gustavo Pintos. Pintos. Porque tal pareciera que era una acción recaudatoria, ¿no? Pues sí, porque por pagar por recuperar 5 pesos suena ilógico que te cobren 500 pesos adicionales. Sí. Y mira que cuando es uno, hay empresas muy fuertes que dicen, ay, por 500 pesos lo pago. Pero me tocó una empresa que llegó con 14 requerimientos y multiplica 14 por 500 y de capital eran 200 pesos. Entonces, por eso llegaron muchísimas quejas. ¿Pero qué pretendía el Infonavit? Simplemente es un programa de ajuste, metió a sus Sí, computadoras pero un ajuste y. con un costo-beneficio, ¿no? Y un costo-beneficio en beneficio, insisto, a la redundancia del trabajador. Sí, porque si tú multiplicas 34 mil requerimientos por 10 pesos, pues son 340 mil pesos que a nivel nacional yo creo que no le pintan al Infonavit, ¿no? Gerardo, el tiempo nos viene encima, la verdad, hay una gran cantidad de temas que usted debe de saber qué es lo que hace la PRODECON en el estado de Guanajuato. ¿Dónde estás ubicado? Estamos en la ciudad de Celaya, Guanajuato, en la avenida Álvaro Obregón 312. Para los que conocen Celaya, estamos a 3 cuadras de un templo muy famoso, el Templo del Carmen, Sí. o a 4 cuadras del jardín principal. 01-461-61-20786. A cualquier información, a cualquier horario de Horario de oficina. oficina de lunes a viernes. ¿Hay alguna forma de presentar alguna queja vía correo electrónico, Claro que vía... sí. ¿Cuál es su página? La página se llama prodecon.gob.mx, Okay. pero es muy fácil. Métanse a cualquier buscador, Yahoo, Google, etcétera. Pónganle Prodecon y automáticamente va a aparecer la página. ¿Tienes oficinas más allá de Celaya? Oficinas como tal no. En León, Guanajuato, La ciudad más grande tiene que ver la algo, ciudad más ¿no? grande del estado, tenemos ahorita ya instalado un módulo de atención en la Cámara de Comercio, en la Canaco. Y pretendemos abrir el segundo módulo de atención en el Colegio de Contadores. Aquí en León, Aquí en Guanajuato. León, Y Guanajuato, opera en horario de oficina, horario de ahí en la oficina. oficina, cualquier contribuyente de León, Guanajuato, de San Francisco, de Purísima, pueden ir a la Canaco, Sí, no, no ir hasta Celaya. se les prende la computadora
y nos conectamos en vivo, en vivo. Okay. Uno de mis asesores los atiende en vivo y ahí toma levanta su caso. Levanta y toma como si estuvieras en vez de ir a Celaya. Así es. Perfecto. Gerardo Arturo Padilla Navarro, esperamos vernos pronto nuevamente en este espacio, gusto. En beneficio del contribuyente, en beneficio de usted. La verdad, está creada esta procuraduría para que pues no se deje engañar, la verdad, y vuelvo a insistir, la ignorancia no le exime de responsabilidad. A mayor información, la verdad, usted tendrá más poder. Hay que empoderar a la sociedad y saber cuáles son sus alcances, sus beneficios, pero también sus obligaciones. Sí. Gerardo, mil gracias. Gracias a ti. Al contrario. Y como todos los días, le agradezco el que me permita ingresar a sus hogares por su atención nuevamente. Gracias.